Disculpe. Disculpe, señor. Señor, disculpe. Oh, por Dios. ¿Tiene un momento, señor? Estoy un poco ocupado en este momento, ¿sí? Gracias. He venido desde lejos por ti, Frank. Mi nombre es Víctor. Hola. Tú eres Frank. Oh, tú eres mucho más que solo una oveja, ¿verdad? Ah, ¿sí? ¿Tú qué sabes? Mírate, tú eres un aventurero, Frank. Eres como yo. Eres un lobo solitario. Dime una cosa, ¿alguien escoge ser un solitario? No, nadie lo hace. Incluso nadie escoge ser un lobo. ¿Quién lo haría? Bueno, señor Héctor. Víctor. Yo no sé quién sea usted, pero yo soy solo una oveja que se ocupa de sus asuntos. Y le sugiero que se ocupe de los suyos. No, Frank. Espera. No. Esta no es la manera. Solo dame un minuto de tu valioso tiempo. ¿Mi valioso tiempo? Si solo me dieras un minuto. Tú tienes un minuto, ¿no es así? Ok, medio. Medio minuto. Yo lo sabía. Oh, no te vas a arrepentir de esto. Las aventuras que vas a tener. Toda esa vida que siempre has querido. Todo lo que te has perdido. Mira, este es el mejor producto que tenemos en el mercado. Lo último en tecnología. Excelente desempeño en un pequeño gadget fácil y rápido. Bueno, esto... Espero que esto sea bueno. Me tomó siglos atar esa soga. Con mis putas pezuñas. Ya no más pezuñas.
No más cosas de ovejas. Oh, el tipo vuela. Espera. ¿Cómo funciona esta cosa? O sea, oprimo un botón o algo. No. Yo ya lo activé por ti. ¿Y cuándo me voy? ¿Y a dónde me voy? Ya todo está arreglado. No te preocupes. Solo quédate aquí. En este exacto lugar. No te muevas. Solo espera. ¿Y eso es todo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Espere, señor! ¡Oh, Carlos! ¡Oh, Héctor, como sea! Uy,